En verdad, Cristo ha resucitado. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Primera a los Corintios 15:20. Amigos míos, la evidencia de la resurrección de Jesucristo, la evidencia de la revelación de Dios en las Escrituras es abrumadora. Una de las mayores autoridades en la historia de las evidencias que jamás haya vivido fue el Dr. Simon Greenleaf, de la Escuela de Derecho de Harvard. Él examinó la evidencia de la resurrección y demostró en su libro clásico El Testimonio de los Evangelistas que se sostendría en cualquier tribunal de justicia. ¿Fe ciega y racional? Difícilmente. Ese domingo por la mañana, sin ser visto por los ojos humanos, descendió la mano omnipotente y sobrenatural de Dios a través de esa piedra y tocó el cuerpo del Hijo amado. Y Jesús resucitó de entre los muertos, vivificado por el poder inconmensurable e ilimitado y todopoderoso de Dios. Este es el hecho más grande de la historia. Jesús cambió toda la historia cuando salió de esa tumba victorioso sobre la muerte. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Pregunta para reflexionar. ¿Cómo es la resurrección la piedra angular del cristianismo? Traducido por Canal Edificando de James Kennedy Ministries.